Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rafa Polinesio y esto es Musas Chales. Así es, el día de hoy veremos el enfrentamiento de dos integrantes de esta familia que saben cocinar muy bien. Y como yo no sé tanto, según ellas, seré su gran presentador. Soy Karen y llevo más de 5 años haciendo videos de comida. Yo me llamo Leslie Polinesia y lo que más amo es a mi familia, por eso lo hago. La idea es degollar a Leslie. No estoy nerviosa, así que Karen, voy por ti. Tenemos a nuestra primera participante que es Karen Polinesia. Ella es la hermana de en medio y suele ser la más rebelde de los tres. Por otro lado, tenemos a Leslie Polinesia, que es la hermana más pequeña y sueña con encontrar el amor verdadero algún día. No sé si ustedes saben, pero esta familia tuvo una separación, ya que los papás estaban muy lejos de nosotros, sus hijos. De hecho, tuvimos que hacer una travesía de muchos kilómetros para encontrarnos con ellos en un lugar donde pudimos verlos, pero no tocarlos. Afortunadamente ya están aquí, pero en su estancia lejos no pudieron probar muchas cosas de esta región. Y por eso, el día de hoy, Karen y Leslie van a cocinar para ellos. Esto es Musas Challenge versión cookie. En este evento culinario veremos la destreza de Karen y Leslie en la cocina para conocer quién tiene el mejor sabor, calidad y sobre todo presentación de los platillos. De ingredientes que papás extrañaron por estar muy muy lejos. Así que esta será una gran competencia y enfrentamiento entre Karen y Leslie. Para mí la cocina es compartir. Porque cuando cocinas es lo que haces. Entonces me gustan siempre las cocinas abiertas para compartir con tu familia. Y pues esta vez no voy a compartir con Leslie. La cocina para mí significa dar lo mejor de ti y hacerlo con amor. Karen y Leslie, ¿están listas? Por supuesto. Perfecto. Pues bueno, todos hemos estado esperando esta competencia desde hace mucho tiempo. Yo lo he visto en las redes sociales y por eso decidí organizar todo este concurso. Pero lo más importante es que ustedes van a tener que poner a prueba su creatividad, ya que ¿qué están haciendo? Porque van a tener que hacer el platillo que ustedes quieran, pero utilizando fresas, chocolate y chile. Porque donde estaban mis papás era muy difícil que ellos consiguieran esos ingredientes. Ustedes saben que mi papá y el chocolate amargo... ¡Ay! ¡Igual que tú! ¡Ah, no, igual que yo! Y el chile es porque a mi mamá le fascina, pero a mi papá no tanto. Entonces tienen que hacer un equilibrio o a ver qué hacen con ese ingrediente. ¿Qué? No, a ver, chile y fresa es la peor combinación de la vida. ¿O chile y chocolate? ¿Qué es eso, Rafa? No sé por qué me inscribí a esta competencia, ni siquiera me inscribí. La verdad no tengo idea qué voy a cocinar, pero espero que todos mis años de hacer cocina pues me ayuden en este challenge porque de verdad está difícil. Ahora vamos a conocer a las dos personas que hemos estado mencionando en este concurso desde el inicio, que son papás polinesios. Y ellos tienen mucha experiencia, mamá cocinando desde hace muchos años y papá probando comida deliciosa de ella y de muchos otros lugares desde hace bastante tiempo. Son expertos en comida los dos y veremos si Leslie y Karen pueden satisfacer sus exigentes paladares. A ver, papis, ¿cómo se sienten de que ustedes van a ser los jueces de la comida que preparen sus hijas? Yo me siento nervioso, pero juez, yo no creo que sea juez. Yo no puedo estar a favor de una o a favor de otra. Yo creo que es un papel muy difícil el que nos han asignado porque pues amamos a nuestras hijas y es muy difícil decir ganó Karen o ganó Leslie. Y el ganador lo va a decir mi corazón. A ver, Karen y Les van a tener muchos ingredientes, además de los tres que ya mencionamos, para poder realizar el platillo que ellas se imaginen. Karen y Leslie, para esta competencia, ustedes van a tener solamente una hora para realizar el platillo que ustedes quieran. Y el tiempo comienza a contar ahora. Voy a preparar unas tetelas rellenas de requesón con fresa y bañadas en mole. Mole es una pasta de mucho chile. ¿Qué son tetelas? ¿Qué tetela? La tetela está hecha de maíz, como si fuera una tortita de maíz en forma de triángulo. Entonces va rellena de requesón con fresa. ¿No será lo que está inventando? Pues quién sabe. A ver, cuéntanos qué vas a preparar. Voy a preparar tacos
de chocolate. ¿Qué? ¿Tacos de chocolate? Dije, bueno, o sea, si mis papás extrañan la comida mexicana, pero hay fresas y chocolate, pues ¿por qué no hacer unos tacos dulces? Ah, esperemos que esté sabroso. Oye, lo primero que voy a hacer es el ganache. ¿Ganache? ¿Qué es eso? ¡Qué sofisticado, Ana Karen! ¡Ay, no, me choca! Porque tiene que enfriarse y no sé si me dé tiempo en esta hora que se enfríe. ¿Experiencia en esto? Mira, la tetela no, pero sí he hecho tortillas antes, entonces es como la misma técnica de hacer tortilla. Pues alguna vez preparé musas pizza dulce y quedó muy buena, así que creo saber cómo combinar estos ingredientes salados con los dulces. ¿Es un platillo que tú te inventaste? Es un platillo que ya existe, pero el relleno sí, yo me lo inventé. ¿Cómo lo llamarías a este platillo? Tetelas de les. ¿Tu platillo tiene algún nombre? Pues le podemos llamar tacos de chocolate con suspiro de fresas. No le voy a caer mole a mi crema, ¿eh? ¿Le echaste mole? ¡Salpicó! Están saboteándolo. ¡No lo estoy saboteando! ¿Qué piensas de lo que van a preparar sus hijas? Pues para mí, muy extraño, pero vamos a ver qué tal. ¿Cuál está más extraña? El de Karen. ¿Sí crees que está rico? Pues yo siento que sí va a estar rico, lo que pasa es que es algo extraño. ¡Duda! ¡Ve las caras de tu papá! ¡Veo duda! ¡Ve las caras de tu papá! Si yo fuera ustedes diría, claro que va a estar rico, lo está haciendo Karen, va a salir bien. Y de Leslie, pues es un platillo como mexicano, que no come el mole, con masa, tipo gordita, tlacoyo, pues rico. Que le comemos suficiente requesón, qué riquísimo. Ya te los estás saboreando. Vamos a hacer una pausa. Ustedes en los comentarios pongan en este momento qué platillo creen que sea el ganador, solamente por haberlo escuchado. Ahora sí, ya me puse nerviosa. No, o sea, lo que yo tenía que hacer es rápido, porque mi receta llevaba muchos procesos, entonces el chocolate que se derrite es una de las cosas que más tarda, entonces tenía que trozarlos en chiquititos para que todo pudiera ser mucho más rápido. Yo me siento muy bien, siento que tengo muy buen tiempo. Me siento muy relajada para esta competencia. Mi chocolate, yo tenía un chocolate, tenía una barra de chocolate. ¿Me lo robaste? No. Tú me lo robaste. Loca, loca. Loca tú. Ay, no, aquí está mi chocolate. Ay, no sé si ponerle chocolate a la masa. Es una decisión muy difícil porque puede cambiar, aunque sea poquito, el sabor que quiero lograr con estas tetelas, pero lo voy a hacer, me voy a arriesgar. Decido ponerle chocolate a la masa. Va a darle un toque diferente. ¿Dónde está la cocoa? ¿Dónde está cocoa? Me estás copiando. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Por qué me copias? ¡Ay, oh, Dios mío! Me copiaste. ¿Cómo te voy a...? Yo le puse chocolate a mi masa. ¡Ay, no es cierto! ¡Eso es mentira! Jamás copiaría. Eso estaba en mi receta. Dije, claro, si es un postre tengo que hacer una tortilla dulce. No, pensé que podía ser más original. A ver, a mí nadie me va a decir copiona, ¿eh? ¡Copiona! Gracias. ¡Copiona, copiona! Nadie me va a decir copiona. Perdón. ¡Me ensuciaste! Copiona, ya. ¡Bonito! Pues es que no. ¡Bonito! ¡Ya estoy perdiendo tiempo con el cuerpo! Les quedan 15 minutos. No, no es cierto. 15 minutos. Oigan, pues les estaba viendo a Karen y Leli preparar todo lo que tienen aquí enfrente. A mí se me está haciendo mal. Pero ese mole, rap. No, que huele hasta acá. Mejor vamos a probarlo. Sí, vamos a salir sí, un vamos. Poquito de esta mesa. Los jueces quieren probar estas delicias y no podemos esperarnos a ver el resultado final. ¿Quieren probar el relleno? ¡Rico! ¡Pruébenlo! No puede con la presión, se pone mal. ¿Qué tal? Está dulce, pero con saladito. Pues de Leli, en su relleno, que es el queso creo que con fresa, está muy rico. Entonces a la hora de que dore la masa y todo eso, le van a quedar muy riquísima porque el queso se va a incorporar a la masa. Oigan. ¡Está crudo! ¿Cómo está crudo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Es masa cruda! Exactamente, es masa cruda. ¡No! ¡Tortillas! ¡Firmó! ¿Pueden probar tortilla quemada? ¡No, no! ¡Wow! ¡No! ¡Pruébenlo! ¡Es mi turno! ¡Por eso!
riquísimo. Las tortillas que Karen está haciendo me parecen riquísimas, o sea, como que es un complemento para el mole muy rico. No sé qué te pareció, como no, que sí, le da ese sabor como más... Sabor más mexicano. Va a ser muy difícil la decisión, la verdad. Pues, ¿ustedes pueden ceder más minutos? No. Claro que sí. Media hora. Media hora. Media hora no, hombre. Ven, no. O algo, por favor, un poquito más. Le damos 5 minutos más. ¿5? Te dieron algo. Yo no le habría dado nada. 5 minutos más. Propio plato. Y era mi plato donde iba a poner mis tacos. Alguien está muy crasheada. En ese momento, de verdad, yo quería que todo fuera demasiado rápido. Todo estaba complicando muchísimo y metí demasiada fuerza y lo rompí. Y era el plato de Rafa. Ok, vamos a darle 10 minutos más. Gracias. No se sienta presión. Gracias, gracias. Pero una cosa, tienes que reponer este plato. Sí. Vamos a Oaxaca, nos llevan a Oaxaca. Hasta ahorita de lo que probaron, ¿quién creen que tiene la ventaja? Me gustó más. No, no es que quién está ganando. ¿Quién me gustó más? El molito. A mí también. ¡Quedan 3 minutos! ¿Qué? No. Todavía no está, no se puede cocer. ¡Qué mala estufa me dio esta producción! Está saliendo, está saliendo. ¡No, Leslie, se está saliendo! No, 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 esto, estamos en, así a minutos de acabar la competencia y yo estaba con mis tortillas quemadas porque se empezaba a quemar mis tortillas y a Leslie se le empieza a salir el relleno de su tetela y fue como ¡no! Leslie se le está rompiendo todo. Acaba de tirar unas tetelas dentro de una taza porque probablemente no quedó bien. ¡Cancelada la primera tetela! Muy grande, bye. Tengo que hacer otra. ¿Qué estás haciendo? Estoy caramelizando unas nips de cocoa. Dios. Dios, no, ya vamos a acabar y yo todavía me falta un montón. No, o sea, creo que escogí una receta bastante complicada para el tiempo que me dieron. No puede ser, no puede ser. Se me acaba de salir otra vez el relleno. Lo peor fue que me dieron un comal para cocer o una estufa muy mala. Espero que eso no influya en la decisión final. Pero obviamente si una tetela está cruda, va a influir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Nadie toca los platillos. Tenemos aquí ya los platillos finalistas. Se ve feísimo, pero tantos ingredientes, ¿no? Esto tú no lo decides, lo deciden los jueces. Esto es muy difícil, ¡voy a llorar! Muy bien, jueces, ha llegado el mejor momento de esta competencia y es decidir quién ha preparado el mejor platillo. Pero antes de eso, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, que es el kiosco de Aki, donde pueden encontrar las bebidas polinesias del sabor que a ustedes les encante. Y también a nuestro otro patrocinador, Pepe Market, que ha vestido el día de hoy a nuestros jueces y a nuestros concursantes. Pepe Market, clic para ser más cool. Muy bien, y entra nuestra primera participante a presentarnos su platillo. Ok, esto son unas tetelas, son de origen oaxaqueño. Pues vamos a probar. Tiene un relleno de requesón con fresas. El requesón es muy mexicano, es un queso salado. Está muy sabroso, ¿tú cómo lo sientes? El relleno le da muy buen sabor al mole. La verdad, está bien sabroso. Solo yo siento que le faltó un poquito más como de dorarlo un poco más tiempo en el comal. Muy bien, Leslie, creo que ha sido una gran experiencia para nuestros jueces, un platillo que antes no habían probado, invención de totalmente de Leslie, pero ahora llega el turno de que Karen nos presente y nos deleite con su platillo. Karen, ven por favor, pasa por favor. Hola, yo les traigo un taco de chocolate. Este taco de chocolate tiene ganache de chocolate oaxaqueño. Por encima tiene fresas, tiene una crema con vainas y con un poco de azúcar. Y encima les espolvoreé chile y miel. Así que espero que les guste. Está bien rico.
Está muy sabroso, la verdad. ¿No lo sientes dulce? Sí, es dulce. ¿Pero agradable o...? Un dulce agradable. No está muy, muy, muy dulce, no está. Se sienten todos los ingredientes y a la hora de que lo pruebas como un taco, la combinación es perfecta. Muy bien, pues muchas gracias a Karen por este delicioso platillo. Ahora ha llegado el momento de que hagan su elección final para ver quién es la ganadora de este concurso. Después de una larga deliberación, los jueces me han comunicado su decisión. Creo que todos estamos listos para escuchar el ganador. Espero que no haya peleas, ni deschoques, ni aventadas de cocoa después de escuchar esto. Al final de cuentas, ustedes seguirán siendo hermanas. Los jueces han elegido que la ganadora, de acuerdo al sabor, el uso de los ingredientes y la presentación, es... ¿Tenía que ganar el ganache? Por favor, era un platillo mexicano. Y no tenía nada de mexicano tu platillo, pero está bien. Acepto, sí. Pero quiero aclarar que si me hubieran dado una mejor estufa, esto no me había pasado. ¡Guau! Estoy muy, 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 muy impresionada. De verdad, yo creí que iba a perder. Estoy muy impresionada de que haya ganado. No sé qué decir, nunca había ganado un concurso. La verdad es que sí, siempre gano. Por eso, espero que les haya encantado este episodio. Si es así, denle muchos likes. Y si esto llega a 5 millones de reproducciones, podríamos hacer otro episodio de Musa Challenge. ¡Adiós!